Alguna vez escuché que el cine es la vida a 24 cuadros por segundo y hoy les traemos muchos cuadros de la realidad reflejados en imágenes. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Durante la siguiente media hora les mostraremos algunos experimentos audiovisuales que semana a semana nos proponen nuevas miradas y formas de ver la realidad. La música es sin lugar a dudas el espacio mental de la creación artística llevada al sentimiento sonoro. Y precisamente hoy en el laboratorio traemos una historia sobre música, sentimientos y expresiones llevadas a acordes y melodías. Esto es Destacados. Ay, para que tú me quieras, debo tener cuatro llantas y un corazón de motor. Para agarrarte la mano, yo necesito un calvo, sin importar su color. Ay, para que tú me quieras, debo tener cuatro llantas y un corazón de motor. Para agarrarte la mano, yo necesito un carro, sin importar su color. Tengo arco iris y una estrella y una rosita más bella que alumbre tu corazón. Pero tú me dices ya vete, ya no te quiero en mi mente, se varará el corazón. Hola amigos de Destacados, mi nombre es Jean-Paul Callafa, estudio aquí en la Norte, cuarto semestre de Comunicación Social. Y mi pasión en mí, lo que hay desde niño, es la música y el canto principalmente. Bueno, la pasión por la música empezó desde muy pequeño, a la edad de los 10 años, y comencé viendo el canto de Héctor Lavoe, quien fue como que la gran inspiración mía a seguir en cuanto a su música y su composición. Yo empecé a componer a la edad de los 17 años y viendo nuestra cultura y la región Caribe, que es lo que nos brinda, empecé con grandes inspiraciones a lo tropical y compuse una canción que es la más conocida y se llama El Carro. De ahí empezaron a fluir muchas letras y hoy en día pues tengo ya mi CD. Como dije anteriormente, mi canción favorita es El Carro, que está dentro de mi CD, y principalmente es ver esta historia como algo del Caribe, y incluyendo los ritmos tropicales, se basa en una historia que los sentimientos se llevan a lo material. Es como ver algo ciego y no ver en verdad la transparencia de lo que es un verdadero sentimiento. Un sentimiento humilde es la comparación de eso. Y tiene un mensaje pues oculto, donde se logra captar al final de esta canción. Libertad, libertad, ahora quiero libertad. Ya yo conocí la guerra, quiero conocer la paz. Libertad, libertad, ahora quiero libertad. No quiero guerra perpetua, ahora quiero libertad. Vas a volver a mis brazos otra vez. Vas a volver porque yo nunca te fallé. Vas a volver, vas a volver, volver. Vas a volver, tú vas a volver. Un placer haber estado con ustedes y no se olviden, mi nombre es Jean-Paul Callafa. Gracias. En la actualidad, con todas las herramientas tecnológicas que ha traído la modernidad, cada uno de nosotros hemos hecho de nuestra vida un reality. Vamos contando en tiempo real todo lo que hacemos, vemos y leemos. Entonces, ¿por qué no contarlo en imágenes? Esa fue la pregunta que se hicieron un grupo de videocreadores a comienzos del 2010. De ahí nace Proyecto 365, una mirada al día a día, a la cotidianidad de cada uno de los participantes de esta gran quijotada.
Paola Bruce Vélez, hago parte del Reto Cartagena. Una experiencia muy bonita a través de la cual estamos mostrando en un video diario toda esa cotidianidad cartagenera que muchas personas ignoran. Estamos mostrando esas historias anónimas de esas personas que muchas veces la televisión no nos muestra ni nos va a mostrar, pero que a nosotros se nos hace muy lindo y muy necesario que ustedes conozcan. De pronto en un futuro poder mostrarle este proyecto a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que personas ajenas a la ciudad pues se sientan un poquito más cerca y conozcan a esa Cartagena tal cual como es, a la Cartagena verdadera. A través de mi videoblog de Borondo, que es un reflejo de la cotidianidad que tengo todos los días, que es, me expreso en los videos, ha sido gratificante, ha sido buena poder plasmar todo lo que yo veo, todo lo que yo capto, todo lo que yo siento en mi ciudad, en mi entorno, en el bus, no sé, en mi casa, en el barrio, y todo eso reflejado en un video diario. La meta es cumplirlos. 365 videos. Parte del Reto 335 a través de Cartagena 335. La experiencia del Reto 335 para mí ha sido muy grata, además de haber sido un gran esfuerzo. Siempre me preguntan si los videoblogueros vamos a recibir o estamos recibiendo algún tipo de pago, si estamos recibiendo algún tipo de ingreso. Llevar Cartagena 335 ha llenado un gran vacío creativo que yo tenía en mi vida, y lo cual me ha permitido de pronto tener los ojos más abiertos a toda esta cotidianidad, a todas estas imágenes que se están presentando ante mis ojos diariamente. Cartagena 365 está llenando un espacio el cual no se estaba manejando en la ciudad de Cartagena. Es como llevar una memoria de los sucesos, de cómo eran las cosas durante el 2010. Hace 10 años estoy haciendo audiovisual. Hace 10 años cogí mi primera cámara y grabé mis primeros planos. Hace 10 años empecé a conocer el mundo de la televisión y de lo que se esconde a través de todo este lenguaje audiovisual. Cuando inicié este reto, el 31 de diciembre, dije, voy a hacer cada día una toma diferente. Voy a captar una idea distinta. Voy a contar una historia a través de lo que grabo. Cuando salgo a la calle es pensar y mirar qué voy a grabar. Vamos a ser precursores de un nuevo lenguaje. De hecho, lo he tomado tan en serio que cuando las personas me preguntan o me dicen que qué hago hablando de una cámara, le digo, estoy haciendo lo que más me gusta. El 2010, el año del videoblog en español. Soy Profeta Loco, desde Medellín, pero caleño. Mandándoles saludos a todos.
sellos, marcas, firmas y rótulos son los que nos acompañan en procesos y protocolos entre papeleos y filas. Hoy en De la Calle traemos la historia de este fabricante de sellos que día a día se encarga de crear imágenes, firmas y estampas para sus clientes. Gabriel Sánchez Movilla, vivo aquí en Barranquilla del año 1987, soy de Santa Marta, tengo dos hijos, vivo en el barrio La Luz y me dedico a esto desde el año que llegué aquí en Barranquilla. Aprendí eso en un arte, esto es un arte callejero. Todo es tallado aquí a mano, aquí mismo se hace el sello tallado. Los sellos no quedan perfectos, pero sí quedan unos sellos que son buenos para el comercio. Se pueden hacer sellos redondo, ovalado, con figura, como usted lo quiera. Una vez me cayeron un contrato de, me cayeron de 150 sellos a la AAA, sellito sencillo, lo hice a 1500 pesos, eso fue lo máximo. Aparte de eso, yo hago otras cosas como un tapete publicitario, que un solo tapete vale 150 mil pesos. Aquí me trajo un muchacho un dibujo, un muchacho que estudia diseño gráfico. Él lo dibujó y me dice, ¿tú eres capaz de hacer este sello de diseño gráfico? Él lo dibujó y yo también se lo hice. Unas camisitas, unos muñequitos, como un tatuaje. Yo lo hago, igualito. A usted se sienta, así como usted toma una foto, yo te digo, hágame acá, yo lo hago acá. Eso es el arte. Esto es un arte, esto no es un trabajo cualquiera, esto trabajo con esta cuchillita, esto es un arte. Siguiendo con esta línea de música, les traemos la historia de este creador de melodías. Artenauta, el lente que retrata el movimiento creativo y cultural en Barranquilla, nos trae una historia llena de deseos, ganas y dedicación. Esto es Artenauta. Bienvenidos a Artenauta. Ustedes ya me lo han dicho y yo quiero disfrutar con eso y quiero que todo lo escucha. Es un programa muy vivo, así me lo dijeron, por eso quiero sentirlo personalmente aquí. Quiero regresar a su programa para participar primero. Yo soy Indulfo Guerra Berrío, vengo de San Antero, Córdoba. Estoy en la narrativa de los cuentos, esos cuentos ancestrales que nos dejaron nuestros abuelos, que a través de la historia oral de nuestro pueblo se fueron quedando en nuestra memoria. Esto era una historia de un pescador. Pescador en una vereda cerca del mar. Me inicié en la cuentería desde niño por esas oraciones y arreglos generales de allá del pueblo, de la tradición oral del pueblo. Un día, en sus faenas diarias de pesca, se cogió un pescadito y le llamó la atención, el colorido, la forma, y le dijo al niño que se lo iba a llevar a María para que lo cuidara, y así lo hizo. Yo canto décima, tengo guitarra también parrandeo, y los cuentos que siempre nos van ayudando, y unos míos, otros de la tradición oral. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde su azul hemisferio, la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, a donde a los muertos canta el búho su triste elegía. María recibió el pez y, como todo, el amor de las niñas siempre sobrepasa el amor del varón. Mi papá cantaba décima y yo comencé cantando décima. Incluso cuando papá no estaba, los señores, los borrachos, llegaban allá a buscarme a mí. Yo, un peladito de 8 años, y me llevaban para que les cantara décima. Y entonces ahí me fui, como si, centrando en la,
en la narrativa, porque a veces no es fácil enfrentarse al público. Ella desarrolló con el pez una comunicación que se hizo evidente, y ella lo llamaba de esta manera: mono, mono, mono mirindo, mono, mono, mono mirindo, toco, 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 mono, toco, 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 mono. Y el pez le respondía: sirena, 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 sirena. La cuentería lo seduce a uno, es precisamente por esa intención de penetrar en la mente de los escuchas y de llevarlos a esa idea que uno tiene, de ese plano mental que uno se forma del cuento, y uno quiere que la gente lo entienda de esa manera, escuchando y sintiendo las palabras, que se transformen allá en los hechos, esos imaginativos que uno lleva. La luna sus limpideces a la tierra ofrecía, y pulsaba el aura umbría el arpa de los cipreses. Y aquellas lobregueces de mi corazón hermanas me inspiraron, y con ganas de interrogar a la parca, entré a la glacial comarca de las miserias humanas. Una de las cosas que el pueblo trata de que, y de los mayores con los nuevos, es que aprendan lo que nosotros conocimos de nuestros abuelos, y que ellos aprendan ahora de nosotros, para que no se olvide esa cultura del cuento y de las historias que viven allá en nuestra mente y que tratamos de que no se pierdan. Artenauta, entonces, no, está bien, Artenauta, no, sí, vamos, no, es que tenemos que pasar esa frontera. La cotidianidad, las miradas y la creatividad seguirán siendo el camino permanente del laboratorio. Es todo por hoy, pero la próxima semana tendremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si tienen algún comentario, sugerencia, idea o producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.